Llegáis a la Fundación EMET, Arcoiris, ¿por qué razón? Imagino que cada una razón distinta, diferente. ¿Me la podéis contar, por favor? Llegué con una desorientación total, tengo una adicción, estuve en un centro, me recuperé, pero volví a tener una recaída, perdí el control de mi vida otra vez. Yo es que estuve un año que, aunque estaba separada, seguía teniendo un poco de maltrato por la pareja y estaba sola, totalmente sola. Y cada vez que me pasaba algo, pues recurría a beber y acostarme. Como un mecanismo de huida, ¿no? De huida de esa realidad. Sí, yo creía que durmiendo desaparecía el problema y al día siguiente seguía estando ahí. Llegaba muy mal, con mucha inestabilidad emocional, con mucha culpabilización. Llegan en unas condiciones también físicas muy deterioradas y mentalmente, pues también cognitivamente, también está muy deteriorada. La posición para la relajación es ponemos los pies en el suelo. Vamos a ponernos una mano primero en el pecho y otra mano en el abdomen. Y ahora vamos a coger el aire por la nariz y lo vamos a pasar al abdomen. En 1990 es cuando la Fundación se aventura a crear el primer recurso específico de mujeres para atender a mujeres con problemas de adicción. Nuestra intervención va en línea de tener un enfoque de género, porque nuestra experiencia no ha dado la visión y la conciencia de las diferencias que existen entre hombre y mujer con problemas de adicción. Ahora lo que hay es más consumo de cocaína, de alcohol, y lo que sí diferencia mucho a las mujeres de los hombres es la medicación. Hay muchas mujeres que tienen una dependencia ya a determinada medicación, ¿no? Buenos días. Hola. Ven, vamos a ver. Van al médico de cabecera, van exponiendo sus malestares y un poco pues le dan una medicación, pues barbitúrico, tranquilizante, todo este tipo de cosas. Y entonces, pues al final ellas se las toman a su forma para paliar esas situaciones de malestar. La trayectoria del consumo suele ser mayor o más larga que la del hombre, hay más invisibilidad del problema de consumo. También influyen los mandatos que a la mujer ya nos viene dado por el simple hecho de serlo, más exigencias personales, que tenemos que hacernos cargo de una serie de responsabilidades que no van tan ligadas al género masculino. Lo quería con locura, toda mi vida se la di, pero él solo buscaba una criada, una esclava, una mujer para parir. Yo he sido siempre muy, muy trabajadora, emprendedora, porque yo creé mi empresa. Y siempre siempre trabajando y luchando. Pero a raíz pues me acomodé en una relación con una persona que tenía un cierto nivel económico. Y me acomodé un poco y me arrastró un poco a la sustancia. Y ya después pues él también me pidió, que fui muy sumisa, me convertí en lo que él quería. Y él me decía que no hacía falta que yo trabajara y lo dejé. También con el consumo pues me fui destruyendo. Y eso pues me arrastró. Y en caso de violencia de género pues trabajamos a través de la dependencia emocional, de los ciclos de la violencia, pues trabajamos en todos los aspectos para que ellas sean conscientes de cómo es el ciclo de la violencia y qué significa ese ciclo, y cómo poder salir, cómo ver un poco a las personas, porque muchas veces cuando no trabajan la relación de dependencia, pues van buscando otro tipo de relaciones con las mismas características, ¿no? Hijos, porque es un capítulo muy importante. ¿Cómo lo habéis llevado con los hijos? Yo a escondida. Yo que siempre aprovechaba cuando no estaban para
Vamos, ellos no lo saben ni nada. Yo en mi caso, mi hija pues es mayor de edad, tiene 22 años y lo sabe todo, ha sufrido mucho, como sufren las familias, porque las familias sufren también muchísimo. Pero ella siempre, siempre, siempre ha estado ahí a mi lado. ¿Tu familia? ¿Apoyo? ¿Tú qué apoyos tienes? Al principio que no tenía ninguno. Y cuando ya les pedí ayuda, se unieron todos para apoyarme. Y están separados por las provincias, pero se han unido todos por mí. Es muy importante la incorporación de la familia en el tratamiento. De hecho, también las familias son las principales sufridoras de este problema y hay que atenderla, hay que asesorarla y hay que incluirla al 100% en el tratamiento. Fijamos una serie de objetivos en las diferentes áreas que vamos a trabajar con ella. Unos objetivos educativos, unos objetivos psicológicos, objetivos sociales y objetivos médicos. Cada historia es tan diferente que un tratamiento así, tenemos que ser conscientes de que no podemos fijar un tiempo de forma rígida, pero puede oscilar entre los 4 y los 9 meses de tratamiento. Conté a mi hija que yo no podía seguir así y lo dejé por un tiempo y después pues tuve una recaída y también como consecuencia de una relación, bueno, que yo no culpo a nadie, no, que la culpa ha sido siempre mía, pero motivada por relaciones que no me venían bien. Ella últimamente me decía, es que tenemos que renunciar a tanto, y es verdad, tienen que renunciar a amistades, tienen que renunciar a parejas, tienen que renunciar a tipos de diversión que le han gustado y que van unidos al consumo, pero sí hay mucha gente que hay gente que sale y otra gente pues que a lo mejor viene a comunidad con la idea de pues darme un pequeño cambio porque tengo mucha presión de la familia o porque tengo juicio, porque tengo tal y no vengo realmente convencida para hacer este cambio de vida, ¿no? A lo mejor ese cambio de vida lo hace a más largo plazo, ¿no? Yo a día de hoy pues me encuentro con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de hacer planes de mi vida, que antes no tenía ninguna ganas de vivir. Y ahora pues tengo muchísimas ganas de hacer cosas y de no perderme más tiempo de mi vida. Cuando entré aquí, el equipo es tan poderoso que me di cuenta que no me quería, que el principal problema es que yo no me quería y al no quererme, lo que quería era dormir, morirme, no comer, no, me daba igual todo. Aquí mismo hemos cogido una rama del árbol y nos hemos empezado a hacer heridas raspándonos, pero para ver sangre. Aquí he mejorado tanto, porque yo llevo mucho menos tiempo, que la verdad es que me encuentro como si fuera la persona que yo era antes. Yo estoy viendo que dentro de mí sigue estando esa persona y quiero sacarla. El kilómetro cero es el símbolo universal de la Fundación. Está muy relacionado con el objetivo de conseguir un cambio y conseguir una nueva vida. Y esa nueva vida por la que todos trabajamos, por la que la mujer trabaja, por la que los profesionales que componemos toda esta Fundación trabajamos, es por el cambio y para el comienzo de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Sí, hay posibilidades de una nueva vida. Para eso estamos aquí. Quiero seguir siendo luchadora, valiente, guerrera y con mucho optimismo y ser constante en mi trabajo porque esto es para siempre. Hay que estar alerta y eso, ser empoderada, fuerte y no dejarme arrastrar por ningún hombre, ni por ninguna persona, ni por nadie, ser libre.